Nadie. No ve que él es presidente de la. Es una entrega total a los valientes cubanos que han luchado por 154 años. Hoy vemos nuestros planes traicionados por quienes supuestamente tienen que ser nuestros amigos. Las notas por la mañana cuando me tomo mi bueno, yo me lo pongo, me lo deseo, ¿qué pasa? Hace falta ya que hayan relaciones entre Cuba y los Estados Unidos para acabar de sacar a esos canallas de allí y que ese país vuelva a ser libre y tenga el derecho a ser feliz. Lo que hay es que condenar a los países terroristas como Cuba, no ser amigos de ellos. El presidente Obama está rompiendo la política de Estado americano, que es la que dicen de no negociar, no asociar, no participar con los países que son terroristas. Me parece bien, podría ser un inicio para empezar a romper el hielo de la Guerra Fría que quedó entre esos dos países, después que todas las otras Guerras Frías se terminaron.